Bueno, hay algo que quiero compartir con ustedes y es una cosa que me pasa a mí, que me pasó, aprendí, y es dejar de escuchar a la gente que te dice cosas negativas. Yo detesto a la gente que me dice cosas negativas y me dicen no, y yo, ay, me estás diciendo que no. Como era este muchacho de esta película Volver al Futuro que le decía algo así como gallina, gallina yo, ¿me entiendes? Más o menos así, pero no en ese tipo de temas, sino es con la parte negativa. Me dicen, usted no va a poder, usted, pero usted es latino, pero usted no habla inglés, pero usted Charlie, pero usted no puede. Ok, me está retando. A mí no me gusta escuchar a la gente negativa. Hoy vamos a hablar de eso. No dejen que ninguna persona les diga que no. Sí, señores, a mí me pasó muchas veces, muchas veces. Me dicen, no, es que usted no puede, pero no, pero usted consigue. Ay, pero por favor, mira, una chilena, una latina chilena, una señora aquí llegando a Australia, como a los 2, 3 meses, que yo empecé a mejorar, a crecer, porque me pullaba, porque iba, porque hacía. Una señora me paró y me dijo, mira, deja de soñar, estás en Australia, deja de soñar, para de hacer esas cosas, porque tú no vas a evolucionar, tú eres un colombiano más. Tú no vas a evolucionar en esa línea. Mira, déjame decirte que no lo vas a poder hacer. Y la vieja fue tan caca, pero tan caca, que las cosas que yo había estado haciendo, ella era supuestamente una conocida amiga, yo le había contado todo y ella fue capaz de hablar mal de mí, que me quitaron todas las cosas que yo estaba haciendo, los negocios, ese tipo de cosas. Y yo me sentí mal y dije, pucha, de pronto es que no pueda, de pronto es difícil, mi inglés es malo. Me cuadré con una persona y esta persona, ella era australiana y ella me decía, tú no puedes, pero yo decía, no, es que yo me quiero meter a un curso de como de teatro, de aquí, tú nunca, pero por favor, tú no hablas inglés, pero tú no vas a poder, pero es que tú, ay, por favor, yo, ok, me dices que no puedes, mi sueño, o sea, mis cosas, mis ilusiones, mis metas. Y me estás diciendo que no voy a poder. Déjame por lo menos tratar, intentar hacerlo. Y después voy a decir, ah, sí pude. Oh, no, no pude, lo siento. Sí, traté, no pude. ¿Bien? Entonces los invito a que no escuchen a esa gente que les dice que no. No los escuchen. Ignoren a esos que les dicen que no, usted no puede. No, ¿cómo se les ocurre? Usted, ay, usted no es capaz, usted no va a poder, es imposible para usted. No los escuchen a ellos, no los escuchen. Ustedes traten, ustedes intenten, luchen. Láncense, busquen. No, pero usted va a ir a Australia. Pero, ay, por favor, tú tienes todo aquí en Latinoamérica, o sea, tus trabajos, tus empresas, todas tus cosas. ¿Qué te vas a ir a loquear por allá? ¿Qué te vas a ir a hacer cosas por allá? No, 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 tú ya, no, 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 ya no eres un niño de 18 años. Yo voy a ir a conseguir mis logros, mis metas allá, y yo lo voy a poder hacer. Y yo vine y les cuento, no fue fácil, yo comí de la que fue bueno. Pero lo pude hacer. Bien. Y dejé de escuchar esas cosas negativas. Y cuando alguien me dice algo negativo, es la que... Stop. Son mis sueños, son mis metas, mis ilusiones. Yo lo puedo hacer. Yo lo quiero hacer. Y te invito a que tus metas, tus ilusiones, cualquiera que usted sea, cualquier meta que usted tenga, puya el burro, esfuércese, hágale. ¿Me entiende? Porque usted lo puede hacer. Usted puede, sí, crean usted puede hacerlo. Que me quiero ir a Australia y trabajar y hacer esto, aquello, 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 y estudiar. Vaya, hágalo, inténtelo. Si no, si las cosas no pasan, pues no pasaron, pero por lo menos intentó, trató, hizo lo posible. Así que se puede, háganle, esfuérzanse. Le mando la mejor vibra, la mejor energía, luchen por sus sueños. Que nada ni nadie los va a hacer por usted. Así que con toda, se puede, se puede, se puede. Y esa gente que les está diciendo cosas por ahí, bla, 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 bla. Vaya, escuche cosas positivas, llénese de buena energía y verá que todo va a salir bien. Créanlo, todo va a salir muy suscríbase al canal. Segundo, póngase a ver otros videos, así tiene más preguntas y me hace varias preguntas a mí.
Tercero, haga las preguntas que quiera, sí, cualquier pregunta que yo, si puedo, le contesto, que si no sé, le busco a la persona indicada, o si quiere aplicar a visas, inclusive le contacto a conocidos y gente que sabe un poquito del tema más que yo. Y ya por último, hombre, recuerde, se puede, cualquier cosa que usted quiera en la vida, se puede, pero depende solo de usted, no depende de nadie más. Así que a trabajar por sus sueños, sus metas, sus ilusiones, y recuerde que sí se puede.